hermano. Vamos a tener que pintar de nuevo. Claro que sí, se ya me salpicó toda la... Debería tener más respeto para el trabajo ajeno. Y me contaron que a la hija de Chelita, la del güero, le salió panza de tanto ir al cine con el novio. Ay, mamá, no se haga bolas. La hija de Chela tiene 7 años. La de la panza es Martita, la de aquí a la... Es igual, ¿no? ¿Qué pasó con la pastura? Ya ni chicles de menta. ¡Apúrense! Está fácil. Llevamos de comer para que traiga un ejército. Pues dale gracias a Dios, con el hambre que hay en el mundo. Vamos a ver. Comida y botanas. Check, check. Y no se olvidó de mis taquitos en Nenepil, ¿verdad? ¿Cuándo, hijo? Y los de trompita, y los de nanita, y los de moronga. Mi cabecita blanca, dorada de su hijo. Esa, mi vieja. Las almohadas van adentro, ¿eh? Y también el colchón de inflar. Almohadas y cobijas. Check. Lindas mis mocosas. ¡Órale! ¡Partida de huesudos! ¡Apúrense! ¡Entiendo! ¡Golpe, golpe! ¡De golden fear, maestro! ¿Qué pasó, rumbero, hombre? ¡Ya ni la fregan! ¡Qué poca manera de cumplir! Pobre país. ¿Cómo vamos a progresar y desarrollarnos con tipos como ustedes? Sin responsabilidad, ni decencia, ni... Ya, maestro. No le quede echar discurso con esa cachuchita tan pinche. ¿De qué? ¿Qué dijiste? De pitcher. Pitcher con T. Ah, porque si fue con N, se lo vas a decir a tu refrescante. Pues si no aguanto una broma, pues ¿a dónde vamos? Yo aguanto bromas de mis cuates, de mis amigos, y no de cualquier mendigo gato como tú. Oiga, tampoco me va a insultar, ¿eh? Me canso, me fatigo y me extenúo, porque para eso soy muy hombre. Y usted es un mendigo infeliz que ni existe. Algo le pasa al compadre. ¡Oh! O a ver. Espérate, güero, no te comprometas. Oh, déjame, yo sé lo que hago. Ya, ya, no se comprometan. Mejor llamen al policía de la esquina para que meta el orden. Usted y el policía, güey. ¿Qué pasa, compadre? ¿Ofendió usted al señor? No, compadre. Usted es incapaz de eso. Ahora que si lo ofendió, pues tendré que pedirle una disculpa. ¿Cómo la ve? Pues, ¿cómo quiere que la vea? ¡Vámonos tú! ¡Pero por ahí! ¡Te arrugaste, güey! ¡No le saques, güey! Le digo que nomás la ven y se arrugan, compadre. Uy, compadre, cuando ve lo que traje, se le desanuda el hígado. Caray, comadrita, viene usted echando tiros. Ahora sí salió el sol. Mi señor, que me dio permiso de quemar mis últimos cartuchos. ¿Y la comadre? Ahí está adentro, pásele, pásele. Vamos, compadre. ¿Qué hubo, hijado? ¿Qué tal, padrino? ¿Qué hubas tú? ¡Que hay generación! ¡Qué padrino! Puro néctar de oso, compadre. Curadito de apio y de tuna pa' garganta supermex. Y como dijo el poeta, compadre, mi plumaje es de eso. Vergüenza debía de darle. Pero, jefecita, si es por su bien... ¡Abuelita! ¡Quítense! ¡Caramba, quítense! Pero... Desde que amaneció Dios, estoy sobándome el lomo pa' guisarles esta bola de lombricientos. Y ahora... Compréndalo, mamacita. Es que hay que pasar la noche allá, al sereno. Y usted, pues, ya está muy achacosa. ¿Achacosa? ¿Achacosa? ¡Madres! Por la ilusión que yo me había hecho.
Ese es mi rompopito, me compré. Ya, abuelita, no se azote. Pero mamá, es que no pensamos que le interesara la carrera. ¿La carrera? ¿Cuál carrera, hijo? Pues a la que vamos, mamacita, no se acuerda. A la carrera de automóviles. Ah, sí. No, pues qué. A mí lo que me importa es la cosa esa del piquinique y el argüende y la... Pero ustedes son una bola de inconsecuentes. Para cuidar la casa, sí soy buena. Y para criar a estas malcriadas. Pero de que sale algo bonito, ¡ay, que se quede con la gata la pinche vieja! Tiene usted chorros de razón, doña Lolita. Es más, si usted no va, no vamos ninguno, ¿verdad? Y va usted a poder tomar su rompopito, mover quijada y echar harto chisme sabroso, que es lo que a usted le gusta. Ay, Dorita, que Dios te bendiga, Dorita chula. Tú eres la única que me comprende. Bueno, mamacita, venga. Vamos a darle una arregladita, Andel. ¿Qué me vas a arreglar? Uy, pues para que esté pero rete bonita. Oye. ¿Qué? ¿Quién es esa vieja metiche? Ay, mamacita. ¡Ahí vienen los de la Rosa! Todavía no, güey. Avisa al maestro Joy. Tú, chavo, consíguete un desarmador para afinarle un detalle a la pantera. Ya vas, Apache. Ha de ser. Párate, torta, si no es sillón. El... Voy a cambiar el mugrero este por un Cadillac. Pues te vas a divertir. ¿Yo? Más. ¿Yo divertirme con ese globulino? Ni chicles, mejor voy con ustedes. Pues ya estás muy grandecita para saber lo que quieres. Yo ya me voy a mi coche, comadre. Sí, comadre. Ay, mamá, mi suéter. Aquí lo tiene, compadre. Mi Martínez de 4 litros y mi Chabela de 2. ¿Y por qué no los metió en esta carrera? Bueno, porque todavía me falta perfeccionarlos tantito, pero de que corran, todos esos Porsches y los Ferrari, ni el mofle le van a ver. ¿A lo macho? Pues, y métase el coche, compadre. Y ustedes jálenle, se nos va a hacer tarde. Órale tú, a ver cómo anda el carro ahí, hombre, a lo mejor te vas a andar. Acompáñanos, mamacita. Mire eso, mamacita. La torre más alta del mundo. Ay, por favor, papá, mira, solo en Estados Unidos hay. Ay, ¿qué? Hay muchos gringos nada más. Cosas, cositas, cosotas. Ya estate quieto, tentón. Es que ofendes, estás que ofendes. Ya vámonos, ya está el verde. ¿Será? Pues yo todo lo veo rojo. Ay, va a ser un fin de semana de infarto. Diciendo. Ah, sí. ¡Mal parido! ¡Impotente! ¡Ay, mamacita güerota! ¿Cómo es? ¡Vieja buscona! ¡Ah! ¡A 20! ¡Órale, cállale, güey! ¡Qué güey ni qué güey! ¡Salúdame a tu distinguido padre! ¡Güey, usted, mendigo! ¡Ah! ¡Maricón! Ya, hombre, güero, hombre, ya. ¡Oh, pues que no se meta con uno, mira! ¡Eh! ¡Ese bigote chorreado! ¡La turca, qué!
cuernos de chivo. ¡Cayó, vieja ratorra! ¡Madre! ¡Fuera, vieja latosa! ¡Saca la lengua siquiera, güey! ¡Cállese! Es tu compadre, güero, hombre. Pues aunque fuera el papa, pues qué. Ahí traigo dos pomos de ron. Además, ahí están unas viejas. A ver si podemos llegar con ellas. ¡A toda madre! ¡O no dejen entrar a nadie, muchachos! ¡Ciérrense por allá, sí! ¡Llegamos primero! ¡Es una propiedad privada! ¡Los primeros que llegamos tenemos más derecho! ¡Abusados, muchachos! ¡Hay que cerrarse el lado! Aquí. Ahorita salimos a acomodar el lugar. ¡Quítense de mí!
pasos. Nomás párese para que alcance a ver allá. ¿Qué quiere decir con eso de que me pare? Bueno, que se pare en algo alto para que alcance a ver lejos. Ah, bueno. ¿Qué les pasa? ¿Qué traen? Yo no fui, yo no fui. ¿De qué se ríen, imbéciles? Sepan que soy mayor y no permito que nadie... ¡Charros! ¡Charros! ¿Es o nomás así le dicen? ¿Por qué dónde está el uniforme? ¿Qué le importa? No trae uno el uniforme, comando, hay uno de... De paseo. Ahí está, ¿ve? Porque si trajera uniforme, puro respeto. Claro. Cualquier cosa es un uniforme. ¡Un uniforme en la patria! ¡Seguro, mijo! Pero así de turista, ni quien te pele, güey. Ah, ¡eso, mucho, gordo! ¡Chaparro, mi amor! Se me hace que es puro pájaro, Marco. Y a mí también. ¡Ven, que hay que darle pamba! ¡Pamba! ¡Qué treinta y largo! Voy a obligarlos a que respeten. Un momento, ¿qué siquiera trae que desear? Lo que tengo más, trae nuestro. Aquí traigo esta. ¡Tiro horrores, hermano! ¡Chiquitita! ¡Me llamas tú, imbécil! ¡No, chaval! ¡No, espérate! ¡Por favor, no te metas en broma! ¡Ya! ¿A poco crees que nos va a mandar con la matona? ¡Consigas una buena lima para las mías! ¡Cállese, no me arregúntete! ¡Ya, Goyo! ¡No hagas bilis! Resígnate, baby. Ah, bueno. ¿Comprendan ustedes? ¡Güerito! Él había hecho sus planes. ¿Verdad, Wicked? Y ahora tenemos que pasar la noche aquí sin comida ni nada. Por favor, señora Dick. Ah, no, comida y trago no le va a faltar. No, si hablé, mi mayor, manejo, tranquilo. Mi camioneta se hace cama, ¿eh? Y caben dos. ¿Le gusta el mole de puerco? Ay, güero. Ay, ¿qué pasa, hombre? Ya lo ven, señores. Si así por las buenas, soy un pan de dulce. Si no, pregúntenle aquí a mi esposa. Si esa Cusque es su esposa, yo soy la Diana Cazadora, comadre. No quiero un peje para entonarse el hígado, mi mayor. ¡Mi bronca, mi mayor! ¡Jale con su coche para allá, para la sombrita! ¡Y armamos la fiesta! ¡Eso, mi chaviza! ¡Véngase para acá, para la sombrita! Un momento, señores. Antes que nada, quiero agradecerle sus atenciones como se merecen. Y las acepto con orgullo, porque es lo que yo he dicho siempre. No hay como la hospitalidad mexicana. Bien dicho, bien. Muy bien, mi mayor. Bien, bien. Eso, mayor. ¿Cuál es la bronca? Ninguna. ¿De qué? ¿No me llamas? ¿Te haces el deseable? ¿Le echas la jauría a cuanta chava ves? Jamás mente, mamacita. ¿Que no? Hoy mismo andabas pegado con resistol a toda esa bola de allá agarrándolas. Es que soy un pasional. Y como tú nomás hablas de boda. ¿Yo? ¿De boda yo? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? No lo niegues. Hace como dos meses dijiste algo que me sonó a eso. Y claro, pues uno le sabe. ¿Yo? ¿Casarme contigo? ¿Yo? ¿Con un vago, decadente y rabo verde prematuro? ¿Yo? ¿Estás loco? Olvida la psicología. Lo que pasa es que tú no me conectas. Ni penetras en mi pensamiento. Yo soy un apóstol de la libertad sexual. Y tú todavía estás dominada por los prejuicios de la momisa. ¿Yo?
Yo soy pura rebo, tarado. Más inteligente y avanzada que tú. Y estudio y leo y voy a la universidad. Pues sí, pero también tienes más tiempo. Claro, porque no lo pierdo nada más pensando en lo que tú piensas. Y no me toques. ¿Nos convenientes de granos? Y mejor aquí le cortamos. Yo soy de Aguascalientes. No, si Lolo se le nota lo hidrocálida. Sí, sí, yo soy ingeniero y técnico mecánico. Ah, sí, pues yo también soy ingeniero, no más que ingeniero electrónico. Televisión, radio, FM. Bueno, si es de pico, yo tambor. Soy ingeniero en puercos y bueyes y técnico en bisteques. ¡Ah! La tragedia de los viudos es la soledad nocturna. ¡No, hombre! ¿Usted es primo del pelón? No, pues sí, como metes tortugón, pero ¿qué tal de chulas las estaciones? Ayudo a cargar sus puntos, chula. Me hubiera dicho, mi alma, bien más. Por nada se encueran, con tal de estar a la moda. Francamente, me parece muy exagerado. Bueno, depende, porque en Estados Unidos la moda... La moda la hacen los putos. ¿Se imaginan yo con unos hot pants de esos y con el petacón que me cargo? But there is nothing Mexican here. We are. En esta cosa de la electrónica, la gente es muy taruga, señor Corrales. Y si no se aprovecha uno después de haber estudiado tanto y a quemarse las pestañas, pues ¿para cuándo? Porque mire, señor Corrales, la cosa es psicológica, ¿no? Es psicológica. Tiene que empujar es que el kinescopio, que el condensador, que el bulbo. Porque si les digo que la antena está mal dirigida, pues se larga con otro, ¿no? ¿A qué le platica el maestro? Uy, nosotros por una bujía mala cambiamos medio motor. Ah, pero luego jalan más. Eso me parece un chuequés y un abuso. ¿Por qué? Óigame, señores, que no tienen otro lugar donde ir a hacer sus dengues. Yo sé lo que estaban. ¡Qué carácter! Y perdonen que lo señale con el dedo. Tú no les des oportunidades. Todas esas cosas. Yo quiero más pulquito. Ah, no, mamá, ya no. Le puede hacer daño, ya lleva usted sus varios alcoholes. Ni uno. No sea mentirosa, doña Lolita. Yo le he visto echarse algunos. Alcohol, ni uno. Yo nomás me rompo pito, mi pulquito, porque son retenutritivos y me incorporan la panza. ¡Dale, tlachicotón de tuna! Dedicado a mi betarrita preferida. Y a propósito de tuna, ya se sabe el de los yucatecos que... Cositas, cosotas. En cuanto anochezca, habrá que perderse por ahí. Mamuchis. Ay, 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 espérate. Ay, 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 ay. ¿Qué? Ay, me duele mi pata. Se patita me durmió. Cuidado, mi amor. Ay, señor. Ay, señor. Cuidado, ay, señor. 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 Radiografiada que... Pues la vera verdad, yo no sé qué le ven. Pues como que, justamente lo que nosotras nos tapamos. Porque somos decentes, pero de tener, tenemos lo mismo. Y puede que un poco más. Viejos globeros. Habían de dar el gasto en su casa y no comprar ajeno. Alejandra, nos vemos. Hey. ¿Quiere tomar una copita o...?
¿Alguna cosa? Copita y todo lo que sea de su amable intención ofrecerme, chula. Bueno, entonces véngase usted para acá. Ahí le voy. Porque aquí tengo yo, pero de todo. ¡Ey! Claro. Ron, tequilita, un brandy. A ver, ¿qué quiere? Lo que usted tome, chula. Pues un roncito. ¿Y? Pinche solitaria. No te llenas nunca. A ver. Espérate. ¡Eche un pegue mi mayor de edad! No. Pues, ¿cómo va a ser? Lo que pasa es que el rastro es un papeleo de la fregada. ¿Salud? Yo he conocido unas reses por ahí. Y un cuate, mediante una corta, me pone el sello de salubridad y ya está. Muy bien. Pues eso me parece muy feo, mi amigo. ¿Eh? ¿Por qué? Es salirse de la ley y burlarse del gobierno. Usted lo sabe muy bien. No, tampoco. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que así somos todos, mi amigo. Acéptelo. No. Sí, señor, cómo no. Es nuestra cánica condición, para desgracia del país. Pero, sí. El cuento, la movida chueca, el topillo, el ver a quién fregamos. No, mi mayor, es que hay que ser vivillo, abusadillo, sabérselas todas y irse a la cargada... Y aprovechar cualquier oportunidad. De envenenar a la gente con vacas reumáticas y puercos griposos. ¿No? ¿Qué pasó? Es la verdad, amigo, compréndalo. O defraudando al fisco, falluqueando como la señora esa. Usted no va a insultar a mi señora. No se trata de eso, amigo mío. Si solo metí unos cuantos vestiditos. Un botón que fuera, señora. Ay, sí, y usted dónde se compró la camisita. ¿A usted qué le importa? ¿Qué pasó, mayor? Más respeto, por favor. Nos estamos robando a nosotros mismos. Oiga, ¿qué me dijo? Disculpe, mayor, perdóneme, pero usted se mandó, la verdad. Somos mexicanos. Sí, mayor, pero estamos aquí discutiendo, echándonos una comida nomás. De acuerdo, pero nos estamos robando nosotros mismos. Bueno, en eso sí le doy. Somos muy sinceros. Pero si nos entregamos toditos. La chaviza de su maternidad y los cuates quieren más refrescantes. Allá están en la camioneta. Oye, pero diles que ya se vengan a comer. ¿Sabe usted que, pues, nosotros ya superamos la onda del hambre, ¿no? A ver, un momento. Pégate con los chavos. No. La ley se hizo para cumplirse. No, bueno, eso es la razón del mayor. Olvídese de las leyes. ¿Cómo voy a olvidarme, amigo mío? Aquí la única ley que rifa es la de Herodes. No, compadre. Mire, en este caso no es que me ponga contra usted, pero es que el mayor tiene toda la razón. ¡No, compadre! A mí también me arde el buche ante tanta inmoralidad. No, miren, el asunto más bien es de orden, psicológico, ¿no? Mucho, compadre. No, porque miren, yo lo veo así, ¿verdad? Lo importante es el balance entre víctima y fregador. Porque si el trinchón es uno y los penitentes muchos, pues se produce la inflación. Pero si el me friegas, te friego, es parejo, pues como que viene el balance democrático, ¿no? ¡Traigo, padre! Hágame el quite, entreténgame, mayor. ¡Qué mi compadre! Yo creo que tengo razón, ¿verdad? ¡Oh, mi mayor! Lo del balance que decía mi compadre es filosofía pura. Porque fíjese, aquí la dama falluquera, con todo respeto, le compra carne al técnico en bueyes y se le desorganiza la panza. Y luego va con el doctor. Y el doctor, en lugar de darle carbonato, la opera. Pero luego, se le descompone el carro al doctor y cae aquí con mi compadre. Y resulta que mi compadre se lo tranza. Pero luego a mi compadre se le descompone la tele y tiene que caer aquí con el ingeniero electrónico. Y este se lo abrocha. ¿Y usted en qué equipo juega? Yo tengo una funeraria y ahí los espero a todos. Oye, compadre. Dígate al alcalde un eufemio y que no se mueva de aquí. Yo voy a... Tú sigue a la novillita que yo te lo tengo sosiego. Ahorita vuelvo, Vete, las viejas están...
tan rica. Pues vamos. Oiga, don Lupe. Échese un trago, ¿no? No, no, ahorita no, gracias. Échese un traguito conmigo, hombre. Ay, ¿usted por aquí? Hey, por aquí andamos. El mundo es muy chico. Bueno, sí. Yo vine porque quería respirar tantito aire puro. Uy, es que allá está. Sí, allá, uf. En cambio, aquí está muy bonito, ¿verdad? Ajá. Bueno, mire, mejor la dejo sola para que respire a gusto. Si le cuadra, espero por allá para echar una platicadita. ¿Qué le parece? Bueno, al cabo que, pues en echar una platicada no hay nada de malo, ¿verdad? No, claro que no. Bueno, la dejo, ¿eh? Bueno. ¿Gusta un fumable? Échese esta cubita. Salud. Salud. Sírvanse todo lo que ustedes quieran. Con confianza. Al fin que estamos en familia. Con permiso. Somos tres, pero yo busco uno. ¿Alguien de ustedes quiere echar? ¿Me dejas ir con los chicos? Venga, 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 échese un trago. Venga, vamos a jugar. ¡Ánimo, ánimo! No, pues yo que se supone que soy el hombre de confianza del jefe. Me tiene a sueldo de hambre. Ay, ¿y nosotras qué? ¿Cuánto creen que ganamos como secretarias ejecutivas? ¿1,500 al mes. Menos seguro social, cotizaciones... Un momento, ¿y ese Thunder es de ustedes? Ajá. Caray, pues sus jefes deben de ser unos vampiros explotadores. O unos papacitos lindos, adorados de su ¡Ay, color. Qué mal pensado! Sí, ¿no? Ay, ay, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? En el campo, abuelita, de merienda. ¿De merienda? Uh-huh. Ah, pues denme algo, ¿no? ¿Va usted a tragar más? Yo no sé qué me pasa. Que como y me entra un sueño. Luego duermo. Y me entra un hambre. Vos pruebe a comer dormida, a ver qué tal. Muy interesante, sí, pero mire, permíteme yo. Tranquilo. Tranquilo, deje que le acabe de contar. Si eran como 3,000 cabezas de ganado, pardeaba el campo. Y que se mete el perico al gallinero y... ya me lo sé. Está mi mujer. Un botiquín para una emergencia. ¿Quiere que la cargue, chula? ¿No es de fusil? ¡Seguro que no! ¡Una retrocarga! ¿Qué hubas, cuerpo? ¿Qué hubas, muñeco? ¿Con que el apache? ¿Y de veras eres muy terrífico? ¿De esos que arrancan cabelleras y todo? Nel, yo solo arranco pantaletas. ¡Ay, qué mono detalle! Oye, ¿y después qué? ¿Te ensañas con la víctima? Según como esté. Ahora llégale a la onda, ¿no? Bueno, pero ¿y tu cosa esa? Ni cuenta. Es una espontánea de la Brigada Bondadosa. Ni se enteró que está sola. ¿Bondadosa? Mercenaria, pues. ¿Quieres una uva? Y hasta un kilo. ¡Ese chavo! Tráete dos cubetas, pero bien cargadas. ¡Ya vas, mi apache! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye, baby! ¡Bye, bye!
Oye, cuerpo, ¿qué se me hace que con esto te ganas los sagrados alimentos? Mi marido es bueno y chambeador. Además, tengo un par de hijas que son, pero... unos amores. Dinero no nos falta. ¿Qué más puede desear una mujer de su hogar? Algún huequito le debe quedar por llenar. Míreme a mí, soy del norte, mucho, muy rico, y amigo del gobernador. Me siento incompleto. Es que la tragedia de los viudos es la soledad nocturna. No puede ser. Está re suave. Y la salsa re bien martajadita. Regáleme otro. ¿Cómo no, señora? Lo que usted guste. Gracias. Mamacita, por Dios, ¿qué hace ahí? Nada. Bailar y divertirme sanamente, por fin. ¿Cómo no? Embriagándote sanamente. Meneándote sanísimamente como una desvergonzada con este gigoló de chisguete. ¡Óigame, chipote con patas! One moment, chaparro. No voy a aguantar que me insultes. Ni tampoco a estos muchachos que han sido conmigo de lo más nice. ¡Quítame la mano de encima, desgraciado! Y ya te traigo desde antes. Y se trata de los praderos. ¡Ya, chatabuzón! Tampoco me hable de rodillas. Y párese para que lo mire y le dé su sopita, güey. Sí, pero antes del frío, desgraciado. Aquí tengo con qué quererte. No le jale, coronel, que hay inocentes atrás. No quise ofenderlo. ¡Ay, ya no te aloques, Gregorio! ¡Son puros chamacos! ¡Suéltame! ¡No nos oyes! ¡Tú tienes la vida que no es ofrecida! Ya no te azotes tanto, viejito. Porque con un coraje de estos se te puede tronar de hueso. Cuidado con eso, cuidado con eso. ¡Dame la pistola! ¡Dámela! ¡Y se la voy a dar, chao! ¡Montoneros! ¡Sáquense, greñudos! ¡Vergüenza a los pistoludos como usted! ¡Los que sostienen cantinas y bucales! ¡Claro! Enano, ¡qué quemadota me diste! ¡Tú tienes la culpa por andar de ofrecida! ¡A mí! Yo soy libre de hacer lo que se me pegue mi prestada, regalada o alquilada gana. ¡Y ni una palabra más me oyes! ¡Y ahí muere! Lailita, Laila, si contigo no es, hombre, chiquitita, güerosca. Para acabar pronto, no hay más equipo mexicano que el Guadalajara. Los demás, uruguayos, brasileños, argentinos, turcos... ¡Seguro! Los nuestros son mejores aunque pierdan, ¿verdad? Así es la injusticia. A nosotros, por aventar unos cuantos cuetitos caseros, nos amenazan con bote y los gringos avientan a diario unas bombotas de chorro mil millones de dólares. Total, ¿qué? Al fin sirve para lo mismo. Gana Van Buren. Gana Van Buren. No, tío. Yo lo respeto como si fuera mi padre. Pero si me vuelve a repetir eso, le parto la madre. ¿Qué pasó con ese respeto? ¡Le parto la madre! Y le dije, mira jefe, yo te agradezco que quieras darme una carrera. Pero no es mi onda, ¿ves? No quiero perder los años puliéndome la canica. Para tener un título y acabar de burócrata. La culpa es del... sistema en que vivimos. Ah, ¡caray! ¡Qué maravilla!
Da gusto hablar contigo por lo comprensiva que eres. Es que trato de llegarle a... a los problemas de nuestro tiempo. ¿Y qué piensas hacer? ¿De qué? De la cosa esa de... de lo del eso. Del asunto de... sí, de ese. Pues, ¿qué me queda? Darle con fe. ¿A qué? A lo que sea. Me encanta que quiera ser un hombre libre. ¡Ay! ¡Mamacita! ¡Ay! ¡Ay, mamacita! ¡Ay! ¡Ay, mamá! Señora. Ahí voy. Tiene mis señoritos. Gracias. Déjeme explicar. Pérez. Colonial. Ahí está. Mire. El arco colonial y las pirámides me valen madre. ¿Qué es cierto? Nos han dado mucho más fama y prestigio Acapulco y Puerto Vallarta con la Taylor que todas las ruinas y las danzas de los guarachos. ¡Cállese, hombre! ¡Cállese! Shh. ¡Que se callen, hombre! Va a cantar mi comadre. Ahora, comadre, a ver el tono, comadre. ¡Pégate, Dora! ¡Sí es cierto! Hay turistas que sí vienen a ver las ruinas arqueológicas. ¡Cuatro apretados! Espera. Porque el turista corriente viene a beber, a divertirse. Y de perdida te fuma una palmera. Muy bien, compadre. ¡Busque infeliz! ¡Vas a ver! ¡Si a ti te hablo! ¡No se haga la muerta! ¿Sabes qué, manches? Primero anda destampado. Y ahora me deja aquí solo en la intemperie. Ultimadamente es mi coche, mano. ¡Calmante! ¡Es mi mayor! ¡Recuerda que es su esposa! ¿Cuál esposa? La señora. No. Mi esposa está donde debe, en su hogar y con sus hijos, como una santa. Esta es una cualquiera, ¿entiendes? ¡Obliguista de cabaret! ¡Sí, obliguista de cabaret! Es mujeres. Me los prometió todas, todas, hermano. Sí, son, mayor. Yo aquí. ¡Plomazo, mayor, ya, hombre! A plomazos no va a recuperar la ilusión perdida. Mejor ahogue sus penas en alcohol, mayor. Pues sí, y bien su hoja de servicios. Seguro. ¿Quién quita ya y viene un ascenso por buena conducta? ¿Verdad? Claro, mayor. ¡Todo fabulosa! ¡Órale, órale! ¡Acérquense, hombre! Va a cantar mi comadre. Mucho, Dorita. No, compadre. Lo que cuenta es el desarrollo. Las autopistas, los edificios modernos, la industria y el progreso para que vean que las podemos. Eso, compadre. Para que un día los primos del norte metan de payuca carros y televisores de Acatlán. Entonces, ¿quiere decir que tenemos que ser como ellos? No, ni lo mande Dios, no. Mire. La cosa es ser como ellos, pero sin ser como ellos. ¡Muy bien, compadre! Yo siempre que digo una cosa... ¡Ya cállense! ¡Cállense, hombre! ¿Qué pasa, vieja? Va a cantar mi comadre. ¡Viejas! ¡Venga, vieja! Y ustedes también, cállense. Va a cantar mi comadre. Va a cantar mi comadre. ¡Hora, comadre! A ver, comadre. Te soñaba
soñado, abrazándote conmigo. Pero ay, qué sueño, tan profundo es el amor. Ay, compadre. ¿Eh? Esa vieja aguanta horrores. Ayúdenme a ahogar al mayor. ¿Eh? Oh, no, compadre. Puedes matar y acabar con todo el mundo, pero en México no lo toquen. Que no me lo toquen. Salud, salud, mayor. Mayor. Salud. Salud. ¡Órale, don Ufe! ¿Qué pasó? Sotolito de mi tierra para hombres calzonudos como usted. ¿Cómo no? ¿Ya sentó? Muy bueno, muy bueno. Está bueno, ¿verdad? Ay, muy bueno. Sí. Échese otro. No, 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 ahorita no. Órale. Bueno, sí. Otra vez más la misma. Órale. Está muy bonita, ¿verdad? ¡Amén! Mamacita chula. Perdón, ¿no? Perdóname a tus papuches del alma. Tú sabes cuánto te deseo y cuánto te quiero. Me atacaron los cerros de puritito, amor. Me... Paloma, hombre, me sí. Hasta pegadito a ti juntito. Amor. Ábreme tantito, ¿no, Paloma? Pichona. Sí. Entonces salte de mi carro, desgraciada golfa. Pichera. ¿Estás? Tomaremos copas llenas de licor. Aguas, maestro, ahí viene gente. No, mire, yo a la cantada sí le pego. A la cantada sí, con la cantada sí me defiendo. Sí, ya lo oí. La guitarra es la que no. No, la guitarra sí. ¿Cómo no? Pues aquí tienen su casa. Siéntense, con confianza, siéntense. Y échese. Ándale, ándale, póngase cómoda, pues qué tiene de malo, hombre. ¿Eh? Aquí podemos escucharla mejor. Porque verdad de Dios que nunca había oído cantar como usted cantó. Sí, ¿verdad, cierto? Exageradote. Tantito sentimiento que pone una y nada más, ¿verdad, comadre? Pues sí. Ahorita vengo.
pero con más sentimiento, que no se diga que no somos asturianos. ¡Vamos! ¡Venga! Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. ¿Qué pasó, compadre? ¿Con qué? Volándome la vieja, ¿no? ¿Cuál volar? Me echaban los perros. Ah, compadre, esos perros me ladraban a mí. Ay, pleito por viejas, compadre. Nunca. Mira, últimamente que ella escoja entre los dos. ¡Salud! ¡Salud! ¡Venga, compadre! Marche. Ay, compadre, ¿dónde se metió esta vieja? No sé, compadre, no se ve ni más. Venga, sí. Ay, perdóneme, joven. ¿Quién sabe qué le pisé? Ni ¿papá? Cuenta médico. Charito, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago yo? Pues nada, aquí. Sí, aquí, debajo de tu novio. Ay, no. ¿Yo? Sí, ¿cómo yo? No, que yo estaba debajo de... Sí, ¡ay, no! Sí. Ay, compadre. ¿Qué, compadre? Déjame en paz. No, ¿qué es lo que eres? Por favor, padrino, no vaya usted a pensar nada malo. Y a ti te voy a matar por conchudo, pero antes te voy a meter al tambo por violador y por desgraciado. ¡Es su ahijado! Sí, es mi ahijado, pero la perjudicada es mi hija. Esta desgraciada que la voy a matar a patadas. ¡Cálmese! ¡No cojas de muchachos, hombre! Mira, no me digas disparates porque si no te asesino, por Dios. No, ya no le pegue. Hay que hacer el amor y no la guerra. Toma, guerra. Ya ves, papá. Luego no quieren que uno tenga traumitas peseteros. ¡Cállese, sangrón! ¿Papá? Yo no sé lo que pasó, pero estaban gritando y él le decía que había deshonrado a toda la familia. No, y no sé cuántas hombre, cosas más. Híjole. Espérame tantito. Oye, reina, agarró tu papá, tu hermana, alivianándose con Lalo. ¡No, hombre! Quédate acá. ¡Ay! Ay, ¿quién es? Ay. Yo, abuelita. Ay, hija. Quería abrir. ¿Qué le pasa, abuelita? Quería abrir y no pude. ¿Se siente mal? Me siento muy mal. Y nadie me... Habla usted como locutor. El mundo ha cambiado un chorro, compadre. Seguro, padrino. Esa onda del honor es de la pelea pasada. Y tú no me faltas el respeto. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Tranquilos ya, tranquilos. Ay, pero hagan nada, ¿qué, hombre? El chalao es en Babilonia. Oye, pero ven acá. ¿Se descorcharon a la niña o no se la descorcharon? Compadre, perdóname, yo tengo todo el derecho. Son cosas que papi, me llegan mucho a mí. ¡Papi! ¿Cómo? ¡Papi! ¿Y tú dónde estabas, ya, por cierto? Compadre. Durmiendo en el coche, papi. Papá, la abuelita está muy mala. Y tú deberías ser como tu hermanita, buena. Y no andar por ahí manchando mi nombre con tus porquerías. ¡Se lo limpiamos, papito, compadre! ¿Cómo? ¡Hazme caso! Para esas manchas papito. No hay mejor tintorería que a la iglesia. Total, hoy nadie se casa al costado. ¡Hazme caso, papi! Todos dan enganche y abono. ¡Papá! ¿Qué quieres, hija? A la abuela le duele mucho la panza, papi. Pues óbasele, ándale. Gracias, compadre, gracias. Eduque usted una hija cristianamente para que le salga con esto. El disgusto que se va a llevar su mamá. No, sí, estoy muy bien. Ah, ¿sí? Además, ya es muy tarde. Comadre, vámonos. Sí, comadre. Ahorita nos vamos, comadre. No nos abandonen. Estamos platicando muy bonito. Déjenme verle bien esos ojotes. ¿Qué tienen? Que son, como dijo el bardo, ojos claros y serenos. Que de dulce mirar son alabaos. Ya que quién sabe qué, mírenme al menos. ¿Oíste, Dora? No salió poeta el hombre. Soy poeta de la vida, porque ahí en el norte... Ay, espérese, oiga, no, yo ya me voy. Pues, ¿en qué lo ofendí? Pues, en nada, pero pues puede vernos alguien. Además, no está bien hecho. ¿Qué tal si viene mi marido? Compadre. ¡Sálganse de ahí! No me mires tan feo, güero.
Las atendieron bien los señores. Güerito, yo te juro por Dios. Déjeme explicarle, compadre. Es que a veces las apariencias engañan. Nosotros tenemos tiempo para arreglar esto que va a tener mucha cola. Ahora quiero con este par de hijos. Cuidado con las palabras rasposas, amigo. Somos gente calmada, pero si nos buscan, los va a encontrar. Ya los encontré. Y se van a morir acá. Ay, Dios. La dejé en la cajuela. Se necesita un médico. Usted no es médico, señor. ¿No hay un médico aquí? Nos urge encontrar un médico. Señor, ¿usted es doctor? Ay, perdón. ¿Tú sabes, hay uno por acá? Denle agua con sal para que descoma. No, mejor carbonato con limón. Tómese estos Alka-Seltzers. Verá qué bien le cae esta tisanita. ¿De qué es? Es simonillo, ruda y hierba del pollo. Siempre la traigo por los niños. Dime si no es para matar. ¡Ay, ya, Eufemio! ¡Pobrecita, deja! ¿Pero cómo, pobrecita? Señor. ¿Cómo dices eso? ¿No ves que yo mismo la vi cuando ella estaba...? ¡Estabas borracho! Y pues, a veces las apariencias engañan. ¿Cuáles apariencias engañan? Ándale, vete a atender a tu mamá, que es lo que importa ahora. Ay, ay, ay. ¿Cómo sigue mi viejita chula? Ay, mamá, mi hijito. ¿Quién sabe qué comí? Que se me trastopijó el estómago. Ay, mamá. No es el qué, sino el cuánto. Ay. ¡Cállese! No, ya, ya, ya se va a poner bien, mi viejita dorada. Ay, ya, mamita. Ya. Ay. Ay. Ay, madre mía. Ay. Ay. Se le echó larga, compadrito. Miren nomás qué partida de hocico se dio. ¿Cómo se fue a caer así? ¿Cuál caer? ¿Dónde? Pues eso me dijeron. ¡Qué poca! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? Deja. Véngase, compadre. Ahorita le explico. No vayas, Eufemio. Te debes a tu mamá. Véngase, compadre. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde fueron? Los va a matar, compadre. Ay, se llevó la pistola. No puede ser. Y le va a contar todo al compadre. No. ¿Oíste? Ese fue Gregorio. Seguro ya se escabechó a alguien. ¡Me pelaron los muy coyones! No, no puede ser, compadre, no puede ser. No puede ser, son demasiadas cosas para que le pasen a uno. Y hasta dos, compadre. De que la desgracia llega, se trae sus cuatitas. Compadre, usted las vio. Usted las vio, digo, de plano estaban. ¿Cómo, compadre? De estar así ya fueran calacas. Digo, a mí al menos. Madre, no va a pasar. Se va a poner bien. Paciencia, no. ¿Qué guisan? ¿Cuál guisan? Son piedras calientes para ponérselas en la panza. Eche más alcohol, ya le están entrando el calor. Si tuviéramos un huevo de gallina negra, luego se aliviaba. ¿Qué huevos de gallina negra ni qué nada? Dejaos de tonterías y vamos a la ciencia, hombre. Tengo aquí unas sulfas que lo curan todo. Dárselas. No, son muy fuertes. Pero vamos, Peperino, vamos, no les hagas caso. Hombre, estas son una partida de chalaos todos. Para estos torzones no hay como el estaquiate con raíz de coscomatera. Ya vamos. Gregorio. Despierta. Órale, Gregorio. Vamos, ya, güey. Son llegados. Todos. Todos llegados.
Pues ya se le han dado muchas cosas, a ver con cuál reacciona, ¿no? No, pues de plano yo creo que hay que sacarla. Ay, pero sacarla cómo, sábanas, si estamos bloqueados acá. Pues no sé, compadre. Hay que levantarla, pero pues yo no sé. Ahora parece tranquila. Yo creo que sería peor menearla. Una motocicleta sí podría salir. ¿Mi mamacita en moto? No, señor, no soy tarada. Para traer un médico. Gracias, muchachito. Y por Dios, tráiganse un médico, sea como sea. Vivo o muerto se lo traigo. Gracias. ¡Jálate, Jorge! ¡Pícale! ¡Jálale, mano! Oye, ya no quiero estar aquí. Llévame a mi casa, ¿sí? De paso te aprendes el camino. ¡Ya vas! ¡Apúrale, hijo! ¿Esa que se ha ido es la mujer de este gilipuertas o qué? ¿Qué mujer? Esa es un zorrón desorejado. Oye, ¿entonces les adornaron la frente a ambos los dos? Pues sépala, pero por lo visto ya les tenían preparadas las cadenas de papel y las banderitas. Le digo, si las gentes decentes terminaremos en los museos. Ahorita vengo, compadre. Voy al largo. Ya va a venir el doctor. Ay, qué bueno, señor. No mejora nada, señor. Mal, sí, mal. ¿Y tú qué estás haciendo aquí, desgraciada? Cuídenmela mucho. Pierda cuidado. Ahorita vuelvo. Sí, señor. Papi, ¿qué pasa con mamá? ¿Por qué es el pleito? Nada, hija, nada. Son problemitas pequeñas sin, digo, cosas de los matrimonios. Ay, no se preocupe, váyase para allá, váyase para allá. ¿Por quién quieres que te lo jure? Llévame si quieres ante la Virgencita. Perjuras y te condenas. Feliz de verme la cara de guajolote. No te los puse. Pero no se va a poder. Porque yo soy muy macho, ¿viste? Y puedo matar. O perdonar. Lo que no aguanto es que me vean la cara de... Yo no te quiero ver nada ni hice nada. Además, el que nada debe, nada teme. Ya debes a mí, vieja música. ¿Y qué hago si no me crees? ¿Cómo voy a creerte si mi compadre te vio cuando...? Tu compadre andaba rete Lorenzo. Y creyó ver que es otra canción. De que toma siempre la garra de pleitero y levanta falsos. ¿Cuáles falsos? Si él está doliendo tanto como a mí. Lo que tiene es el cerebro podrido. Pero a mí, que no me embarren sus cochinos pensamientos. Yo que me he pasado la vida respetándote y haciendo todo para que tuvieras un hogar feliz, desvelándome por las hijas y todo para que me salgas ahora con que... Eres fabulosa para la pantomima, pero la verdad es que te largaste como una cualquiera. Si me largué fue para no ver tus desfiguros con la colmillona esa. ¿Y cómo me hacías de menos? Pero qué poca madre. Y ahora me la vas a voltear. Es la verdad. Te traía con la lengua como perro asoleado. Y tu compadre peor. Nomás viendo a ver cómo le bajaban la vieja al enano ese y encuetándolo. Que mira cómo lo dejaron. Estás inventando tangos para desviar la cosa. O era cierto y no justifica que pierdas la vergüenza. Te largues a revolcarte con el primer hijo del... No aguanto más insultos ni groserías. ¡Cállate! ¡No grites! ¡Me vale grillo que me oigan! No me largué con nadie. Si me aparté fue porque estaba roja de pena. Y me largué a desahogarme.
cantando. ¿Y mi compadre qué? Si le vas a creer más a tu pinche compadre que a tu mujer. De plano, mejor aquí le cortamos. ¿Cómo? ¿Cómo que acá le cortamos? Yo soy tu marido y me has afrentado muy gravemente. Y después de todo, yo requiero una explicación. Yo quiero saber la verdad. No te puedes decir así nomás como así. Yo me he portado correctamente contigo siempre. Y ahora quiero que me convenzas de otra manera. ¿Cómo que dijiste? Que me voy de la casa. Y que no me vuelves a ver nunca más. No, un momento, Chabela, ¿no crees que es tan fácil? Se le hacen tres cruces de saliva en el ombligo y se le dice la oración del justo juez. Esperen, dejen ponerle este San Ciprianito milagroso que no falla una. ¡Papi, papi, se están checando! Ahorita voy, ahorita voy. No le busques salidas, compadre. Nos iban a ser pendejos. Pero tengo órdenes de que nadie pase, así que dejen las motos y vayan a pie. Ni modo, Doc. Agárrese. ¡Intocables del chisguete! Por favor, joven. No se puede, señor. Nosotros solo intervenimos en casos de sangre. Pero se trata de mi mamacita. Lo siento. Ve a los verdes. Hay que llevarlo a un hospital para que la atiendan. ¿Qué se puede tardar, hombre? Nosotros no podemos, de veras. Tenemos que estar aquí, con tanta gente. Un accidente. No estamos, nos corren. Bueno, cuando menos voy a echarle un ojito, ¿no? No es aquí nomás. Oiga, mire. Se lo vamos a saber agradecer. No, ¿qué pasó? No, déjame ver cuánto traigo. No, de ninguna manera. Vayan a ver a los rojos. Los rojos. A puro color nos traen. Qué gachos. ¡Mamá! Nuestros hijos allá hacen mapas de México con plastilina, puro sacadero de lana. ¿Cuál civismo? Para que luego lo dejen ahí uno tirado como un mendigo perro. No, ¿verdad que no? Valor, don Eufemio. No. ¡Pero qué! ¡Ay, ingeniero, velo con valor, maestro! No, es eso, solamente que todavía le queda más o menos pelito. Pero no del todo. ¿Pero cómo más o menos? Maestro, ya casi, pero todavía no. Si le falta una nadita. Claro, compadre, cálmese. Vamos a verla. Cálmese, don Eufemio, todavía esperanza. Déjalo. A su lado, déjalo pasar. Vimos bien vivo. Haga a su lado, hombre. Claro, por favor, déjalo pasar. Lo siento mucho. Gracias. Sorry. I'm very sorry, sir. Me too. Thank you. Thank you. Lo acompaño en el sentimiento. No somos nadie. Valor. ¡Don Eufemio! ¡Mamacita dorada! ¡No me dejes! ¡Se nos fue, Chabela! ¡Se nos fue! Dios la llamó y hay que resignarse. ¡Sáquese de aquí, perdida! No tiene derecho a manchar a mi madrecita con su presencia. ¡Por favor, papá, no le hables así! ¡No te calles! ¡Y tú, malas mañas, lárgate de aquí! ¡Tan perra la madre como la... ¡No, no insultes a mi mamá! ¡No! ¡Se nos voy a matar a los dos!
Mamacita mía bendita. Eres refinado para herirnos. Tu mamá es como si fuera la mía. Y tengo derecho a estar cerca de ella y a llorarla. Las mujeres como tú no tienen derecho a nada. ¡Ya, compadre! ¡Compadézcase de la pobrecita! ¡Ya cállese! ¡Y ocúpese de lo suyo que hasta de sobra! ¡Se lo puse! ¡Es que todos los hombres son iguales! ¡Mamá! ¡Charros, compadre! ¡Va a ser la botana del día! Esto parece una tragedia del tío ese... ¿Cómo se llama? El inglés, hombre. Sí, sí, lo sé muy bien. Bueno, ese, pues ese. ¡Ni tengo culpa de esos mendigos celos! Ay, Diosito, tantas te debías. ¿Qué me las tenías que cobrar todas juntas? Yo quiero llorarla y estar cerca de ella. ¿Otra vez? ¡Te he dicho pinche mil veces que no quiero verte cerca de mi mamacita! ¡Aquí viene el doctor! ¡Ahí viene el doctor! Aquí están estas otras. Nos va a hacer falta más papel de plata. Ahorita consigo. Ándale. Todos los barcos ahora llegan. No requerimos experiencia anterior. Citas al teléfono 533-4000. Repetimos. Bueno, que nos falta. Atención micrófonos de meta, listos para recibir a los campeones de la carrera de costa a costa. Atención todos, los sí, puestos de control. Es cierto, uno, dos, yo la vi. ¿Listos? No está aquí cerca. ¿Y así? ¿Dónde la viste? Está allí, está tendida. La tienen adornada con su coronita, está coronísima. Ven pronto, vamos a verla. Qué suerte tenemos. Listos, muchachos, prepárense la cámara portátil. Vamos a hacer una buena nota para el noticiero. Fíjense lo que vamos a hacer, ¿eh? Salimos del grupo así y encargamos a la cara que se ve la coronita con las puntas cruzadas. Una nota de impacto, sensacional. Según se informa. ¿Y si le pusiéramos unas chapitas para que no se viera tan mal así? Pásame el colorete. Dejando atrás al equipo extranjero de grandes campeones como Roger Smith de Indianapolis, Jackie Deach del equipo Ferrari. Al fin ya descansó. Ha de estar con Diosito, ¿verdad? Seguro, estas ancianitas santas se van al cielo como tapón. Lo siento mucho, ingeniero. Y Daniel Muñiz. Están por arribar al kilómetro número 45. Take it as a tranquilizer. Un tranquilizante. Mucho bueno. Ya me han dado muchos, pero sangre, sangre. Permítanme con ella. Madre, solo hay una. Yo ya no tengo. Y ahí viene Fred Van Buren cruzando el kilómetro 45, seguido a 2 segundos solamente por Juan Carlos Bolaños. Y nos informa el helicóptero que también está atrás, el carro de Roger Smith, que está colocado a 55 segundos de distancia. Sin embargo, no hay... ¿Otra vez? Espera. Piensa lo que sufriría tu mamá de ver esta la orilla del asfalto y los fantasmas. Te los fuiste, jefecita, ¿qué voy a hacer sin ti? Mamacita. Ya lo ven, con sus cochinadas ofendieron a Dios. Y este es el castigo. Se ha detenido en el kilómetro número 38 y está fuera del automóvil. El cofre levantado, parece que queda fuera de competencia. Daniel Muñiz, que alcanzó 320 kilómetros. No miren a la cámara, por favor.
Y las mujeres hagan como que rezan, a ver. Señor. Oiga, señor. Pero todas lo mismo, ¿eh? Señor, señor, señor hijo. Oiga, besa a su mamá y luego levanta la vista al cielo así, ¿eh? Así usted. Así, ¿eh? Síguelo, síguelo, síguelo. Síguelo. Muy bien, señor hijo, muy bien. Bájate la viejita. Acércate más, que se vea en la coronita. Así. Ahora, bájate hasta las manitas con el crucifijo. Pero señoras, las están rezando, recen con más fervor, con más entusiasmo, que se note. Ahora, vete allá arriba, la señora que está a la derecha, la que está agachada, esa. Señora, levante la cara, por favor, no quiere. Mira, vete al doctor, al viejito chaparro de la derecha, ese calvito. Doctor, ¿de qué murió la señora? De congestión. Comió demasiado la señora para su edad y... Sí, gracias, gracias. Ahora vete al comandante. Eso es. Ahí queda. Mis comandantes, ¿tienen algo que decir? ¿Hay alguna responsabilidad o...? No, señor, ya checamos. No hay nada que perseguir. En cuanto acabe la carrera y tengamos la pista libre, podremos, pues, escoltarlos y llevarlos adelante. Gracias. Ahora, un full rápido. Eso es. Vámonos, que ya están anunciando la llegada de los carros. Vámonos, vámonos. Muchísimas gracias a todos. ¡Precioso! Gracias a usted. Muy amable. Estamos para servirle. Gracias. Mi más sentido pesa. Gracias, jálate la cámara. Vámonos, que ya vienen. ¡Vámonos, rápido! Por favor, perdónenos, pero tenemos que retirarnos porque estamos de servicio. Pero estaremos al pendiente. No puedo. Está siendo derrotado también por el equipo mexicano. Oigan, ¿y esto irá a pasar en colores? Ojalá, porque nos quedó preciosa. Parece una santita. Tercera vez que cuesta, el punto. Los vehículos están acercándose, se escucha ya el rugir de las máquinas. Unos cuantos minutos... Bueno, pues mientras esperamos, lo que sea, ¿por qué no le rezamos un rosario? ¿Verdad, güero? Corras a gritar, Van Buren o Bolaños. Están escogiendo su favorito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Requiem aeterna donaeis Domini lux perpetua nuptia Dei requiescat in pace. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. We are also Catholics. My family voted for Kennedy. Dicen que son católicas. Causa de nuestra alegría.
acercándose rápidamente a la venta. Puerta del cielo. La vista de esta carrera de estrella de la mañana. Refugio de los pecadores. Qué gran preparación de Cristo. Consoladora de los afligidos. Afligidos. Y ahí está el público aclamando a Van Buren. Van Buren, Van Buren al frente. De los mártires. Jugamos a la puerta. Reina de los confesores. No, no los quiero ver aquí. ¡Fuera! ¡Sí, vamos, fuera! ¡Lárguense! ¡Vámonos, hijos! Oye, sabanitas, vamos a acompañarlas, ¿no? Pobrecitas. Pero de Dios, que borras los pecados del mundo. ¡Escúchala, señor! ¡A gran velocidad! ¡Faltan solamente tres curvas para que concluya! ¡Ten piedad y misericordia de ella, vente, señor! ¡Vente, que tú y yo tenemos mucho que hablar! Sí, pero como tú digas. ¡El cordero de Dios que borra los pecados del mundo! ¡Perdónala, señor! ¡Cordero de Dios que perdona los pecados del mundo! ¡Escúchala, señor! Sí. Primer misterio, encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el público llamando a Van Buren, mientras tanto, la parte interior, que al final, hace muchos años en la historia del automovilismo, que no obteníamos este gran... De dos curvas para que termines. Ahí está la línea de meta. Está ahí. Señor, es contigo, bendita eres entre todos. Ay, señor, perdóname, pero mi mujer iba tan desesperada que es capaz de arrojarse debajo de las ruedas de un coche. Oh, ahorita vuelvo. Al día. Vamos pirando antes de que nos empujen a la viejita, ¿no? Ni hablar, hermano. ¡Vámonos! Aficionados al emperador de los deportes, con permiso, escuchen las palabras de este gran campeón. Un momento, por favor. Juan Carlos Bolaños, queremos preguntarte cómo te sentiste a lo largo de la carrera. Pues muy bien, digo, es una carrera muy larga, muy difícil, pero no... Con la atascón que hay ahí, no hay quien pase, compadre.
Y luego conseguir una ambulancia. Va a estar fácil. Oiga, señor Corrales, pero de su funeraria. Mi funeraria se llama la Flor del Mezcal y es famosa por sus botanas. Ah, pues como usted dijo que... Fue un chiste. Ay, compadre. ¿Qué hacemos? Pues yo diría que la sacáramos como la trajimos. ¿Y la policía? Si dicen algo, que nos resuelvan el problema. Aquí no hay nada que ocultar. Claro, nomás eso faltaba. Además, es obligación. No, que no, se no, que... compadre, pero ¿cómo vamos a sacarla así nomás, sin coche? ¿Dónde mejor que al lado de su muy querido hijo? Compadre. Chava, métele el pie en las corvas para que se le doblen las rodillas. ¿Listo? Ahora sí, conejo Apache. ¡Ya se va sentando! ¡Ya, ya se va sentando! ¿Cómo la van a meter? ¿Así? ¿Cómo sí, va? Así, así. A ver, con cabeza. No, 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 ¿cómo la van a meter de cabeza, hombre? A ver, espere, entonces, ¿cómo? Pues en reversa. Deshonrada. Mi mujer casi me los pone. Se me muere mi mamá. Para colmo, ni fumar puedo. ¿Por qué no, papi? Pues por respeto a ella, mensa. Por nosotras no penes, Eufemio. La nena se va a casar. Y yo te juro por la memoria de esa santa que va a ir... ¿Cuál memoria? Si nunca se acordaba de nada.
Pues yo te juro por tu salvación y la mía que no hice nada, que no te falté ni siquiera con el pensamiento. Créeme, Eufemio, créeme, como me creería ella si estuviera viva. Está bien, ya, ya hablaremos de eso después. ¡No ves, ciego! Lo voy a partir todo eso. Espere, amigo, me la miente. La traigo aquí de cuerpo presente. Su mamacita, muerta. Se me fue. Perdóneme, señor. Yo no lo sabía, usted comprende. Le ruego que acepte mis disculpas y lo acompaño en el sentimiento. Pobrecita. Se le murió su mamá y ahí la trae. Se le murió la mamá. No me digas. Ahí la trae. En este coche tiene una difuntita, compadre. Hombre, ¿dónde? Ahí, ahí está. Vamos a ver, vamos a ver. Vengan a ver. ¡Qué barbaridad! Traer a su mamá en el coche. Vamos a verla. Pobre. Una desgracia. A lo mejor no tuvo para la carroza. Aquí la trae en el coche. Chula la muertita, ¿verdad, mami? Cállense, hombre. ¿Y cómo pasó, amigo? Que estaba enfermita, señor. No sé, no sé. Ella estaba bien, pero hace poco... ¿Tenía del corazón? No, no, se puso mal. Como le digo, anoche estaba muy contenta y después... Resígnese, señor. Eso nos tiene que pasar a todos, hasta los jóvenes. ¡Por favor, señores! ¡Vamos a guardar un minuto de silencio! Suba a su carro, por favor. Nosotros le vamos a abrir paso. Gracias, mi oficial. Pensaste que ibas a tener un entierro así, mamacita, como el de un ministro.